Sí, de vacaciones. ¿Qué sabrás tú? Si ahora empieza lo peor. Bueno, pero hoy deja de trabajar, ¿no? 12 de febrero. Es el día que 2.000 médicos especialistas podrían llevar a cabo una jornada de huelga en la sanidad canaria. Muy enfadados y frustrados por ver que tu empresa te trata de esa forma, cuando la profesionalidad y la dedicación de nuestros especialistas es uno de los pilares fundamentales por lo que se ha mantenido el sistema hasta ahora. Bueno, creo que nadie mande a un paciente a un especialista sin que sea necesario. Primer pulso a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, por su gestión durante estos primeros meses al frente de esta área. Sí, no parece tan fuerte, ¿no? Tú dale tiempo y ya verás. La huelga secundada por los sindicatos mayoritarios en Sanidad viene motivada por dos cuestiones que han calentado y mucho a los médicos de los hospitales canarios. ¿Sí parece buena persona? La gestión de las oposiciones de Sanidad la califican de desastrosa. Estamos planteándonos convocar una huelga para la semana que viene. En principio estamos con el personal médico por el tema de la oferta de empleo y las condiciones en que se han sacado las convocatorias que están ahora mismo ya publicadas. El informe incluye gastos farmacéuticos y derivación a especialistas. Por otro lado, el polémico informe, estudio o recogida de datos de los gerentes y planificadores del Servicio Canario de Salud, en el que se responsabiliza a los médicos del atasco en las listas de espera. Yo no es que comparta esto que plantean los expertos. No entiendo el malestar, salvo el malestar que ha generado determinados sectores. Yo creo que interesados en dar una información. Eso no es lo que piensa la consejería de nuestros profesionales. Se dice en ese estudio que los médicos más experimentados optan por no operar de tarde porque prefieren estar en sus consultas privadas. Que salga en una publicación que los médicos preferimos irnos por las tardes a operar a otros pacientes en la privada por no quedarnos en la pública, creo que es una manera torticera de darle vuelta a las cosas. Todo esto ha caldeado aún más el ambiente y así PP, Coalición Canaria y Ciudadanos en el Parlamento de Canarias han pedido el cese de Teresa Cruz, aunque algunos colectivos se han desmarcado de esta huelga. ¿Qué hará el Ejecutivo canario? Por lo pronto, Ángel Víctor Torres ha asegurado que mantiene la confianza en todo su equipo. Yo estoy muy contento del Gobierno de Canarias y de todos sus representantes. Creo que están haciendo una magnífica labor. Creo que el Gobierno de España lo ha sabido reconocer. Absolutamente todo se puede hacer mejor y peor. Todavía quedan días por delante para saber si esa huelga sigue adelante o el diálogo se impone y se llega a un acuerdo con los médicos canarios.